¡Hey! ¿Cómo anda la Gatibanda? Bienvenidos a un Gatirresumen más. Pero en esta ocasión, un Gatirresumen del Keeper Combat 2024 en la ciudad de León, Guanajuato. Este Keeper Combat fue muy especial para mí. Primero que nada, quiero agradecerles a todos y cada uno de los que se tomaron el tiempo de acercarse para charlar, compartir y firmar nuevas amistades. De la marca Rinat es mi cuarto Keeper Combat en el que participo. Torneos de porteros, he participado en más de 10 torneos de porteros, pero en el de la marca Rinat precisamente es el cuarto. Y en esta ocasión ustedes lo hicieron muy especial. Cada uno de ustedes que se acercó, que se tomó el tiempo de saludarme, lo hizo muy especial. Mi familia y yo estamos muy, muy agradecidos. En esta ocasión no iba solo. Iban varios gaticos, iba mi hijo Martín, Carlos, Andy. Y pues bueno, todos ustedes que de alguna manera hincharon por la playera de gaticos. La verdad se los agradecemos enormemente. Tanto mis hijos como Carlos y Andy estamos muy contentos pues del apoyo y de la hinchada, ¿no? Que estuvo ahí alentándonos. Así que pues nada, acompáñenme a ver el gatir resumen del Keeper Combat. Lo voy a ir narrando conforme lo fui viviendo. Y al final también les daré mis perspectivas, qué sí me gustó, qué no me gustó, en fin, pero caray, gracias a ustedes que lo hicieron muy especial el día de hoy. Lo participé con los Nayo Double Grip en la línea de Wall, en su modelo Double Brick. Con este participé en el Keeper Combat. Pues bueno, vamos en esa milanesa. GoPro para el vídeo. Solamente tiene que alimentarse bien y tomarse las vitaminas. Aquí el Team Estudio Canserbero viendo Paquita la del Barrio. Nada más. Claro. Team Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio. Este es el animal rastrero, rata de dos patas. Nariz ajú. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué hay aquí? Guantes. Dale. Y más. Guantes. Ah, tráfico de látex. Tráfico de látex. Ah, traficas látex, amigo. El fotógrafo oficial del evento, el señor Carlos Guillermo Sánchez. En cámaras tenemos a Sandra Patricia. Muchas gracias por colaborar con todo esto. La verdad. Aunque no le sabe a los elevadores, miren. Y bueno, familia, tanto equipo de producción y nadie grabó a Martín con la GoPro, pueden creerlo. Pero bueno, Martín, pues bueno, ganó cancha y después de ahí pues fue eliminado en la siguiente ronda. Pero una buena participación, yo estoy muy orgulloso de Martín, ya que lo empujé hace 2 años a su primer torneo. Le dio parálisis y no quería entrar y lo tuve que empujar. Aquí el equipo de producción seguía paseándose, campechando, porque no grababa ni tomaba fotos. No es cierto, nada, no, muchas gracias a Patti y a mi querido Carlos Guillermo. Aquí vamos, nos tocó participar del lado de las canchas chicas. Ese fue un problema que, la verdad, yo creo que muchos nos quejamos, el que no nos haya tocado en nuestra categoría el haber participado en la portería reglamentaria de 2.44 por 7.32. Nada más, qué elegancia la de Francia aquí. Mi amigo de Atlas, ojo de agua, ahí en Guadalajara. Y recuerden, amigos, que una parte de su inscripción fue donada al Hospital de Vallas de León, Guanajuato. El hospital, ¿estás bien, Valla? Huguito, ahí estuvo colaborando de balonero. Tenemos a Arlet también, que estaba como juez. La verdad, todos se portaron lindísimos, todo el staff de Rinat. Muchas gracias. El primer participante, el primer combate me tocó con mi amigo José de Jesús Martín. Este señor de casi 60 años. Aquí es donde hago un llamado a todas las personas que les da miedo venir a participar porque no se sienten preparados o no tienen condición física o hace años que no participan. El ejemplo lo acaba de poner aquí don José de Jesús Martín. Él va por la experiencia, él va a participar, obviamente a darlo todo. Y aquí es cuando dejan mal parados a los que sí tienen a lo mejor mayor capacidades, físicamente están más enteros, pero mentalmente
pues les da miedo a lo mejor, ¿no? La derrota. Les da miedo el exponernos. No, muchachos, vayan, participen. Caray, esto no te define como portero en la cancha, ¿no? Muchos piensan que esto te define como arquero de fútbol y no. Esto es un torneo, una convivencia como tal. Así tómala, así vívela. Se te puede dar, no se te puede dar. Recuerda que puedes ser el mejor bajo los tres palos en un partido, pero no, a lo mejor no tienes el golpeo de un delantero, ¿ok? No tienes ese golpeo y aquí, pues los partidos se ganan con goles. Aquí estábamos calentando un poquito, aflojando la ingle, a ver cómo nos tocaba. Aquí nos hicimos amigos y le dije, ven, vamos a calentar, amigo. Mi querido Jorge me ayudó a calentar. Ahora sí, se venía el primer encuentro. Mi amigo Emiliano de Manzanillo es el que tiene la cámara, me hizo el favor de grabar porque mi staff no lo ubicaba, no sabía dónde estaba, se fueron a, me parece que a buscar algo de comer, pero ahí me hizo el favor mi buen Emiliano. Y así comenzaba, en la cancha 15 me parece, fue mi competencia de cancha. Aquí está todo listo para arrancar. Hay que estirar los hombritos. Faltaba un participante, éramos tres, eran cuatro por cancha. El participante número 4 venía retrasado. Él venía desde Los Cabos ya cuando llegó. Pero por lo pronto le dimos nosotros tres. Probando el de bote pronto. Ahí como probando también el hombro, a ver cómo se sentía. Y empezar a aflojar la ingle. Las canchas estaban, o sea, el césped, a pesar de ser silvestre, la verdad que a mí me gustó. Me gustó el pastito. Obviamente había partes de tierra, pero es normal y es comprensible. Aparte, ni que no hubiésemos parado nunca en tierra. También no nos vamos a poner exquisitos, ¿no? Hay que, donde toque. Si ya nos inscribimos, donde toque. Cambiamos de lado. Y ahí me empezó a exigir don Jesús, ¿eh? También le pegaba. Le pegaba bien don Jesús. Le pegaba muy bien don Jesús. Él era de León, Guanajuato. Ahí mismo de León, Guanajuato. Que de hecho me echó porras para la final. Me lo topé todavía previo a al encuentro. Al último encuentro y me dedicó unas muy bonitas palabras. Y por ahí me está viendo don Jesús. Le agradezco mucho. Acuérdense siempre del fair play, de saludar. Este es un evento de convivencia. Pecado no ir a saludar al participante, por más allá de que se hayan calentado las cosas, como a veces veía yo partidos. Creo que el fair play, la educación nunca debe quedar de lado. Y estos dos, miren, aparecieron. ¿Y qué creen? Como no fue lo único que me grabaron en GoPro. Ya nada, no tengo tomas de los siguientes eventos más que del celular. Tuve que bajar estas imágenes. Esta fue final de cancha 16 con la final de la cancha 15. Fausto, él es del Estado de México, Fausto, si no me equivoco, o de Toluca. No, creo que es de Toluca, Fausto. Que te soy sincero, este fue el partido que más le sufrí porque le pegaba muy bien, era zurdo. Lo sufrí a Fausto, ¿eh? La verdad que lo sufrí. Nos fuimos a penales, nos empatamos a uno y en penales nos fuimos. Y encima me paró el primero. Me paró el primero. Justamente este penal, este sí me lo paró, no, este no me lo paró, pero sí me hizo sudar. Ahí dije, ¡chin! Está peligrando la calificación. Y ahora estamos aquí en la semifinal. Este es el partido previo a la final. Recordemos que este es el sábado. Este es el sábado 15 de junio, aquí con el chico del overol. El chico del overol, que yo usé esos overoles y ¡ay, caray, qué pesados están! Y ahí ya empezó a resentir el hombro. Sí, que tuve que inclusive terminar este partido arriesgando, o sea, cargándome más hacia mi derecha, cuidando mi derecha y obligándolo a que tirara a mi izquierda, que era el lado bueno que traía. Y aún así me empezó a desgastar ahí. No sé si se dio cuenta o qué, pero sí, miren.
Este es el partido semifinal. El que ganara de aquí disputaba la final. Aquí está el gol. El 2-1 con el que nos fuimos. Y tocó defender, pues con táctica. Con táctica. Y aquí el que ganaba disputaba la final al día siguiente domingo. Después de la exhibición de Rodolfo Cota y Onana. Y esta fue la jugada con la que defendí. Ahí me cargué al otro lado y arriesgué. Pues sí, sin saber. Vamos rumbo a las instalaciones del parque. No me acuerdo cómo se llama, Carlos. No, ni yo. Pero bueno, mi motivación para llegar a finales, esta fue. Íbamos de camino el día sábado y dije, si llego a las finales me voy a dar uno de estos. Un Blizzard sabor Oreo, ¿sí o no, Carlos? Sí. Y lo conseguimos. Lo consiguió. Este fue mi oro ayer, dije. Motívate, gato. Fue su postre. Motívate. 1-1. Pues sí, amigos, nos dimos ese Blizzard de Oreo. Nos motivamos. Yo me motivo con comida a veces. Pienso en lo que me voy a premiar después de darlo todo, el máximo. Y aquí estamos ya en el domingo. La participación de Carlos. Su primer Keeper Combat de Carlos. El categoría U16. Llegué tarde a grabarlo. Y... no, me perdí el primer tiempo. Ganó el primer partido, lo ganó, me parece que 2-1 o 1-0, algo así, me parece. Y ya después en la eliminación directa, ahí le tocó la novatada, se distrajo y lo agarraron. Lo agarraron distraído a Carlos y pues pagó cara la penitencia, porque ya después no se pudo recuperar. Aquí no puedes darle la espalda al rival cuando tiene el balón en las manos. Y esto fue lo que le pasó a mi querido Carlos. Se durmió el velador. Pero como experiencia, ya se dio cuenta, también vivirlo, la euforia, lo que está alrededor de un Keeper Combat. Si es tu primer Keeper Combat, sobre todo en León, Guanajuato, pues de pronto se impone ver tantas canchas, tantos participantes y escuchas que vienen de otras partes de la República. Sí genera un poco de ansiedad, de estrés. Y pues muchas gracias, voy a aprovechar este pedacito para agradecer a todas las personas que se me estuvieron acercando en el Keeper Combat. Esto es algo nuevo para mí, la verdad. Aquí estoy platicando con ellos, que son de Jalapa, de la academia de Soy Portero. Hay mucha gente de Jalapa que me sigue, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Ahora le tocaba la participación a Andy en la femenil, la cachamos calentando malabares. Andy es de las más avanzadas en gaticos con respecto a los malabares. De igual manera que Carlos, el primer Keeper Combat de Andrea Casillas. Andrea Guadalupe Casillas González, de Encarnación de Díaz, La Chona. Y aquí hago un llamado a todas las porteras y porteros de Aguascalientes. Vi muy poca gente de Aguascalientes, De Aguascalientes, creo que solo vi a Miguel, Andy, Carlos, Martín, su servidor, una chica de Jesús María, Sandra, y de ahí el más, nadie. Nadie más de Aguascalientes. Y sí saben que existe este torneo, pero no sé por qué no se inscriben. Y aquí Andrea en este partido que le llevó hasta penales, se hicieron el rogar. Tuvo para matar a Andrea y no quería. Ahí miren, por si tenía para ganar, la voló. Otra vez tenía para ganar y no quiso ganar. Y aquí falla su competidora y hasta que se decide Andrea para pasar al partido de la semifinal, que jugó contra una chica que me parece, me informan. Más bien Andrea me decía que jugaba en Chivas, ella. Daira. Y aquí ya Andrea se topó con una competidora que realmente le pegaba duro a la pelota, que le pegaba bien. Y ya la empezó a condicionar. Empezó a sentir el rigor. Tuvo que empezar a defender, a desgastarse. Y nos propusimos, Andrea y yo, mejorar el golpeo de aquí a un año para regresar al próximo Keeper Combat. Fue lo que le falló. O sea, un golpeo más firme para poder ganar esta
esta semifinal se ocupaba un golpeo realmente más firme. A mí, ¿qué me dices, Andrea? Yo soy tu camarógrafo, nada más. Ahí le tocó la de que el balón duro, el primer balón que le dieron se lo dieron de más inflado. Y aquí cayó la primera, o sea, resistió el primer tiempo 0-0, pero se le cansó el caballo y ahí ya fue difícil. Igual seguía defendiendo el marcador 1-0. Daira, la verdad, defendía muy bien y pegaba muy bien. A partir del 2 ya fue más difícil para Andrea, se abrió la canasta. Aquí una muy buena tajada. Aquí pasó algo muy curioso, le dieron un balonazo a Andrea. Estaban jugando unos chicos detrás de ella, canchereando, le pegaron justo en la nuca y quedó tendida. Los últimos 10 segundos justamente del encuentro, pues nada, ya se levantó a terminar lo que había empezado. Ese balón se fue. Y así es como terminó la participación de Andy en su primer Keeper Combat, repito. O sea, para hacer el primer keeper combat, no sé qué clase de trabalengua quise decir. Para hacer su primer keeper combat, lo hiciste bastante bien, Andrés. Estoy muy orgulloso de ti, también de Carlos, obviamente de Martín. Y ahora, ya el mismo domingo, nos trasladamos a otro ambiente, más euforia, lo que la gente estaba esperando. La visita de André Onana, el camerunés, que venía a hacer una exhibición aquí al Keeper Combat. Le tocó de pareja a nuestro buen amigo Vic. ¿Cómo estás, Vic? Ahí, Team Vic, calentando para la exhibición. Iban contra Rodolfo Cota y Kevin de la Rosa. Las indicaciones, vean cómo abarrotó la gente, las gradas, las pocas gradas que estaban, obviamente a full, la gente venía a ver a Onana, a Rodolfo Cota antes de irse al América. ¿Quieres una naranja? Y a dar una exhibición, a ver un portero profesional de cerca, verlo atajar. Es lindo. Los finalistas tuvimos la fortuna de estar a nivel de cancha. Ahora sí, como dicen los de Sinaloa, charolazo, aventamos charolazo y nos colamos. ¿Hasta dónde nos calamos? Miren, ahí pegaditos. A la línea de meta y a la red. Y aquí el camerunés con ese golazo que se le reconoce. Víctor le pegó bien de bote pronto. Después del partido de parejas con Víctor y Kevin, se unieron Cota y se unieron Onana contra unos arqueros chilenos. Aquí Rodolfo me dio un balonazo. Ya me andaba por ponerme ahí cerquita, ¿no? Y Onana, aquí terminó el encuentro con el brinquito. Ahora el esperado, este fue la exhibición que todos queríamos ver. Onana y Rodolfo, la estelar. Vaya que les hicieron desquitar el sueldo, ¿eh? Sí, los pusieron a exhibir. Varios combates y si sí es cansado y sobre todo la temperatura que había en ese momento y sintético, sí los hicieron desquitar. Y luego se aventó un tiro Onana contra la araña Pérez, el Beckham de la Bahía. Él jugaba en el Cádiz, me parece. De hecho, contra él perdí el primer Keeper Combat en el Parque Explora 2017. Con él me tocó. Tiene una pegada. Le pega muy bien la araña Pérez. Y así termina la participación de André Onana, la exhibición. ¿A qué hora se va a tocar aquí contra Onana? Nah. No, todavía no. ¿Cómo es carreta la banda, verdad? Ahí me carretearon un poquito, me cargaron. Y ya, terminó la exhibición. La gente despidiendo a André Onana, que ya se iba en su carrito. Ahí humildemente se despide, se retira. Y así como se retiró André Onana, se retiró toda la gente del evento. Vean, vacías. Y aquí es donde quiero exponer mi queja
públicamente con los camarógrafos, no sé si fue Patty o fue Carlos, pero grabaron mi primer tiempo de la final. pues no lo grabaron bien, lo grabaron en cámara rápida, imagínense. Lo único que grabaron bien fue el gol del empate con el que Luis me empata a uno antes de terminar el último disparo antes de terminar el primer tiempo. Ya no hay nadie, no anda nadie, somos los últimos finalistas del Keeper Combat. Eran casi ya las 7 de la noche, sí fue larga la espera, la verdad, cansado. Desde las 8 de la mañana que estamos ahí con Carlos, hasta las 7 sí fue bastante cansado y agotador. Obviamente les quedó muy bien el evento, la exhibición, se les agradece, pero creo que como participantes pues vamos a eso, ¿no? A participar y el tiempo sí condiciona y al menos los que venimos de otros estados, pues sí les agradeceríamos que lo hicieran un poquito, una logística quizá mejor para el participante. Y ahora vamos a empezar, ahora sí, lo bueno, el segundo tiempo, matar o morir, marcador 1-1, me toca el saque. Ahora sí, estas son las porterías donde toda la categoría se debió de haber jugado. Portería reglamentaria. Y aquí fue, yo creo que el error que me condicionó. Ese rebote que di. Y ahí se va 2-1. Y encima, o sea, encima Luis, o sea, aparte de pegarle bien a la pelota, yo lo conozco de finales anteriores, de participaciones anteriores, tiene una pegada muy buena, le pega muy bien a la pelota, pero no solo le pega, ataja, o sea, tiene las dos, ofender y atacar, ofender y defender. Defendió muy bien cuando a partir de que se fue arriba, ya no la dejó soltar, dijo, esta es mía, y sí, o sea, definió muy, muy bien. Aquí queda el rebote, el segundo. Esta es una, yo creo que la jugada de la final. Anota. Nada, es que el camarógrafo no lo grabó, pero hizo un regreso y un cambio de perfil de masterclass. O sea, un cambio de perfil exquisito. Qué lástima que no quedó grabado, pero para los que estuvieron presentes, yo creo que fue la jugada de la final. Encima, o sea, me hubiera acercado a un 2-3 y era, o sea, todavía era más empatable. El hidrocálido. Hablamos de Cristian Macías. Ahí está el intento de Cristian. Lo mandó por encima. Y viene ahora Luis. Y ahí ya empezamos a no andar finos. Vamos a ver qué hace Luis. Esta última tajada. Esta estuvo muy buena. Le pegó muy, muy bien. Iba muy rinconera. Me exigió. Y me exigió al lado que andábamos incomodones. Ahí nos vamos con el 1-3. No, el 2-3. Y aquí había vida. Aquí había todavía vida. Todavía vida de empatar. 3-2 está el marcador. Con esto, último tiro de cada lado. Cristian Macías tiene que meterla y atajar este que venga de Luis. Vamos a ver qué hace Luis. Ahí está el disparo. Pero lastimosamente cayó el 4-2. Y tocaba mi último tiro, que ya no tenía caso, porque aunque lo hubiese metido, era 3-4. Mejor ir a reconocer al campeón. Decidí, en vez de tirar el último tiro, vamos a reconocer al campeón, a mi buen amigo Luis Martínez. Enhorabuena, amigo, de verdad. Qué gusto nuevamente encontrarnos en este tipo de eventos. Ya se está haciendo una bonita costumbre. Ahí está la foto. Ahí está la foto con el campeón de la categoría Master, Luis Martínez. Esta fue mi experiencia en el Keeper Combat, familia. Pero no me quiero ir sin despedirme de la gente que estuvo ahí siempre latente y acercándose para platicar con el gatico. Saludos obviamente a toda la gente de Manzanillo aquí. Jesús, miren, Jesús ahí de León. Jesús Palencia, le digo yo. Jesús Palencia, vean nomás. Acevedo, Jesús Palencia Acevedo. Saludos por favor al chico del overall, obviamente a la familia del profe Luis Martínez y a toda su academia de Elite, porteros Elite, Marglo de Silao, a Emiliano de Manzanillo, a Malik de Monterrey, a Christopher Barraza de Culiacán, también a Jesús Manuel Díaz,
a la Academia de Tlaxcala del profe Rudo y del profe Carlos Sánchez, a Roberto Soto, a Víctor de Porteros TV, a Juanca, también al profe Luis Fernando de Gol Aquipara en la Ciudad Guzmán, cuna de grandes artistas, dice el profe Luis Fernando. Saludos también al Kiwi, que es de Sonora, a Gamadiel, y bueno, ahí a todas las personas que se acercaron y me dedicaron un tiempo para conocernos y firmar amistades. Aquí hicimos el cambio de guantes. Si hay cambios de playera en los jugadores al término de los partidos, ¿por qué no hacer cambio de guantes? Y yo me llevé estos Guerrero HO del campeón de la categoría Master. Aquí estamos con el buen Vic. Y pues nada, muchas gracias, de verdad. No dejen de venir a este tipo de eventos, de verdad, altamente recomendables. Tienen que venir. Bueno, ahora vamos con las impresiones acerca de la logística del evento Keeper Combat, Rinat. ¿Sale? Primero que nada, miren, acá están los guantes que intercambié con el profe Luis Martínez. Van a un lugar aquí especial. Aquí especial, mi querido Luis, muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar, nos ganamos $2,000 en vales en la tienda. Se los hubiera agradecido más que fueran efectivo para regresarnos. Pero bueno, elegimos estos NCAM y el balón oficial del evento. Yo los pedí en 8, me quedaron apretados, entonces seguramente será en 9. Les hago ahí nada más la recomendación que si van a pedir estos en 8... piensen pedirlos también, y bueno, quizá el 9, porque vienen bastante apretados. Nada, me gustó el evento, me gustó, siempre es difícil un evento de torneos de porteros, la logística se requiere de mucha gente, mucho staff, muchísimo staff, pero bueno, de las cosas que me gustaron, el balón me encantó. Este balón me recuerda mucho al del 2017, el primer Keeper Combat en el que participé. Fue en el Parque Explora, en el Explora, y era blanco con las letras en rojo. Inclusive compré balones para la academia y me duraron como 2 años, muy buenos balones. Y creo que volvieron a lo básico, entonces un 10 para el balón del evento. Porque los otros anteriores, termosellados, con figuritas, relieves, no, se me salen muy duros. Este es un balón muy noble y caray, para despejes de meta, de volea, está bueno para entrenar. Entonces, un 10 para el balón del evento. El temita del inflado sí se los dejamos un poquito ahí sobre la mesa que lo tengan en cuenta. ¿Por qué no hacer un equipo de fuerzas especiales del aire, ¿no? O sea, fuerzas especiales barómetro, por ponerle un nombre. Porque condiciona mucho el disparo de los participantes, el que un balón te lo entreguen bien, otro flojo, otro más duro, y luego dos bien, dos flojos. Durante un partido de torneo de porteros, pues se agradecería mucho el que los balones al menos estén ahí bien infladitos, no guangos. Es lo único. Yo sé que es difícil, pero ¿por qué no poner una carpa, ¿no?, de fuerzas especiales barómetro? Que todo el tiempo el staff esté checando con barómetro, inflando o desinflando los balones. ¿Va? Otro temita, las canchas. Sí, a mí me hubiese gustado más el tema de la eliminatoria, hacerlo en portería reglamentaria de 2.44 por 7.32. Vi mucho ese tema desde el sábado, que había gente de la libre o juveniles participando en canchas pequeñas. Y creo que no fui el único. Mucha gente se quejó de ese tema. Sí, se agradecería más que pues sí nos tocara participar en la portería reglamentaria. Eso, nada más. El tiempo también nos hicieron esperar mucho para los finalistas. Yo sé que para el espectador estuvo linda la exhibición de Cota y de Onana. Genial, les quedó bárbaro. Pero como participante, y hablando como finalista, sí es muy cansado quizás tarde ahí desde las 2 de la tarde. Y en mi caso, creo que participé casi las 7 de la noche. A las 7 de la noche, entonces sí es cansado porque no te puedes despegar, no quieres comer, porque no quieres estar pesado, entonces solo te estás hidratando. Nada más esos temitas, pero de ahí el más, creo que pues siempre es un buen evento el Keeper Combat. Este es el cuarto evento y pues bueno, ahora
se nos cansó el caballo al final. También, obviamente, no ayudó mucho la ruptura. Yo no sabía, yo me fui a León pensando que solo traía un ligero desgarre, pero cuando regreso y me hago el ultrasonido, me dicen pues, si traigo una ruptura de más del 50%, y caray, sí. Sí afectó mucho, pero bueno, si ya estábamos ahí, ni modo, son las mismas condiciones. Entonces, nada, gente, gracias a todos por hacer este Keeper Combat para mí especial, de parte de mis alumnos, de parte de mi familia, de mis hijos. Muchísimas gracias por charlar y acercarse y conocernos. Sobre todo, sellar y firmar nuevas amistades por medio del deporte, por medio de un torneo de porteros, por medio de la Ocha. Así que, como siempre y como es debido, siempre Batman, nunca Robin. ¡Vamos en esa, milanesa! Y bueno, familia, este fue el modelo que utilizamos en el Keeper Combat. Un Nayo de la línea The Wall en su versión Double Brick. Si te gustó, puedes adquirirlo poniéndote en contacto en las redes sociales de Nayo, en Instagram y Facebook. También te comparto mis redes sociales personales, el Instagram y el Facebook. Estoy como Gáticos. También ya tenemos el podcast de Estudio Cancerbero. Muchísimas gracias a todos. Siempre Batman, nunca Robin.